Hola, bienvenidos a PSG 22. Yo soy Spartan 40. El día de hoy les traigo el tercer y último video de la serie de videos, donde les enseño a encontrar todos los datos de inteligencia del videojuego Call of Duty Modern Warfare 2. En total son 45 datos de inteligencia enemiga, esparcidos por la campaña del juego. En este tutorial les enseñaré a encontrar los datos de inteligencia, desde el número 31 hasta el 45. Los cuales comprenden desde la misión contingencia del acto 3 hasta la misión fin de partida del mismo acto. Los links de los dos primeros vídeos con la forma de encontrar los datos de inteligencia anteriores se los dejo al final del vídeo y en su descripción. Antes de comenzar con el vídeo, te invito a que te suscribas al canal, con esto me estarías apoyando para que crezca y con eso poder traerte más contenido. Recuerda que la suscripción no te cuesta nada. También te invito a que sigas la página oficial del canal en Facebook, donde publico memes y te aviso cada vez que subo un video en YouTube. Sin más, comenzamos con el video. Tango abatido. El dato de inteligencia número 31, lo encontrarás en la misión contingencia del acto 3. Después de internarte en el bosque y dejar pasar la primera patrulla, encontrarás a tres soldados fumando, elimínalos y ve hacia ellos, voltea a tu izquierda y bajo un paracaídas encontrarás una caja con el dato de inteligencia encima. El dato de inteligencia número 32, está en la misma misión. Después de entrar en la base enemiga del submarino, dirígete a las rejas de malla ciclónica, justo ahí, verás un edificio con el número 33 en su fachada. Entra en el edificio y gira hacia la izquierda y luego a la derecha en sus pasillos, encontrarás una mesa con botellas, un garrafón de agua y el dato de inteligencia sobre ella. El dato de inteligencia número 33, también está en la misma misión. Después de salir del edificio número 33 y de cruzar la carretera, encontrarás estas escaleras. Sube por ellas y gira a tu derecha, en una esquina y sobre unas cajas encontrarás el dato. El dato de inteligencia número 34, lo encontrarás en la misión Whiskey Hotel del acto 3. Luego de entrar en la Casa Blanca, cruza el primer despacho y sigue derecho, hasta encontrarte con una puerta con luces rojas en el suelo. Voltea a la izquierda y sobre un sillón negro, encontrarás el dato. El dato de inteligencia número 35, también está en la misma misión. Antes de subir al tejado a desplegar las bengalas verdes, sube por las escaleras, hasta encontrar al soldado marcado con el sigue. Entra en la habitación y gira a tu derecha, encontrarás el dato de inteligencia en una esquina, cerca de una ventana, sobre una caja. El dato de inteligencia número 36, lo encontrarás en la misión Cabos sueltos del acto 3. Antes de hacer la incursión en la casa de seguridad de Makarov, sigue el camino de tierra que bordea la casa hasta llegar a un pequeño embarcadero. Encontrarás el dato de inteligencia sobre una caja. El dato de inteligencia número 37, está en la misma misión. Al subir al segundo piso de la casa, gira a tu izquierda y entra a la puerta donde hiciste la incursión. Ve a la ventana que tienes enfrente, y sobre una mesa de madera encontrarás el dato. Oh, vaya una muñeca System, sí que se divertía Makarov XD. El dato de inteligencia número 38, también está en la misma misión. Dirígete a la primera planta de la casa, y entra en la habitación del arsenal, voltea a tu derecha y sobre una caja encontrarás el dato de inteligencia.
El dato de inteligencia número 39 se encuentra en la misión. El enemigo de mi enemigo del acto 3. Al aparecer en la misión, voltea a tu derecha y ve hacia la carcasa del avión militar que tienes delante. Una vez dentro, sube por las escaleras hacia la cabina del piloto y encontrarás el dato de inteligencia en el piso. El dato de inteligencia número 40 también está en la misma misión. Después de ver el avión de Nicola y arrojar bengalas, avanza entre los enemigos hasta cruzar la carretera y llegar a la carcasa de la cabeza de un avión militar, que está en la cima de una cuesta, entra en él y sube las escaleras hacia la cabina, en el piso de la misma encontrarás el dato. El dato de inteligencia número 41 está en la misión. Como en los viejos tiempos del acto 3. Después de entrar a la cueva y de que pase la patrulla enemiga, elimina al soldado que está fumando frente a la televisión. Y entra en el túnel de la derecha, casi al final y sobre una caja encontrarás el dato de inteligencia. El dato de inteligencia número 42 está en la misma misión. Al llegar a la zona con vapor y focos rojos y después de eliminar a los enemigos, dirígete a la salida de la cueva. Antes de salir gira a tu izquierda, en una pequeña galería y sobre una mesa, encontrarás el dato de inteligencia. El dato de inteligencia número 43, está en la misma misión. Al llegar a la zona donde los enemigos lanzan humo para cubrirse, dirígete todo derecho, hasta llegar a una zona llena de cajas y barriles, allí encontrarás el dato de inteligencia. El dato de inteligencia número 44, también está en la misma misión. Después de entrar a la habitación llena de explosivos, dirígete a la mesa que está al lado de Price, la que está llena de latas de refresco, y encontrarás el dato de inteligencia. El último dato de inteligencia, el número 45, está en la misión. Fin de partida del acto 3. Antes de subir al bote para perseguir a Shepard, ve hacia la caja de madera en el embarcadero y sobre ella encontrarás el dato de inteligencia. Eso sería todo por el video. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, comentar, compartirlo y suscribirte al canal. De igual forma, si no encuentras algún dato de inteligencia, pónmelo en los comentarios y te ayudaré. Hasta la próxima.